Esta semana en Congreso y Sociedad, los actores colombianos a la conquista de una ley que los proteja. Julián Román en un papel desconocido, el de líder gremial. Partiendo del hecho que en Colombia decir sindical es eh, está satanizado y ya de una te mandan a la izquierda y somos los que tiramos piedra y, y, y estamos haciendo un trabajo muy bonito con, con el sindicato que es todo lo contrario. Es, queremos ser un eslabón importante donde podamos aportar en el cine, en el teatro. En las nuevas redes sociales, en YouTube y en todas estas cosas que están pasando, Entonces, queremos es abarcar a, a todo este gremio que, que siempre ha estado protegido a los actores de teatro, a los actores de cine, a, a esos actores que la gente ve en sus restaurantes y que los divierte eh, en las tardes o en las noches. A ellos también eh, queremos que, que la ley los proteja. La actuación sí genera identidad, identidad cultural. La gente así sea su novela, su película, su obra de teatro genera una identidad cultural. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El actor, ese que representa personajes y vidas ajenas en el teatro, el cine y la televisión, despertando la admiración y el aplauso colectivo, también vive su propio drama. Entre nosotros la del actor ha sido una profesión secularmente desprotegida. Para hablar de la ley del actor, que se discute en el Congreso, de la profesión, de su vida y muchas otras cosas, está con nosotros un líder y uno de los mejores actores de Colombia. Bienvenido, Julián Román. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué es la ley del actor? ¿Qué busca la ley del actor? La ley de la, del actor básicamente busca el reconocimiento como trabajadores en Colombia del actor. Eh, los actores en Colombia hasta el momento eh, no somos ni profesionales, ni empíricos, no somos absolutamente nada. Y por eso el trato hacia nosotros a nivel de, de trabajadores lo recibimos. Eh, como no somos nada, tenemos jornadas de 18, 20 horas, eh, tenemos que trabajar domingos, tenemos que trabajar festivos, tenemos una cantidad de cosas que queremos que seamos reconocidos como trabajadores y que la ley nos empiece a, a proteger como tal. Como profesionales, ¿ustedes pretenden pasar que lo, mm, lo de la actuación desde ser un oficio para convertirse en una profesión, que así sea reconocido legalmente. Claro, y, y hay un tema ahí con la ley donde nos estamos cuidando mucho porque hay un tema legal con el, el término profesión. Lo que sí queremos es que la gente y, sobre todo, el gobierno, nuestros padres de la patria, entiendan que nuestra profesión siempre ha sido desprotegida y que esto se tiene que volver o, o tiene que tener una reglamentación. ¿Qué está pasando? Eh, mucha gente dice que nosotros vamos a, a, a discriminar a los actores que están empezando o a los mal llamados actores naturales. Todo lo contrario, la ley que pretende estos actores naturales sean también respetados en un contexto laboral. ¿Qué pasa últimamente? Mucha gente no sabe. Y es que a los actores naturales los llaman porque son más baratos, porque los ponen a trabajar más horas y después cuando terminan, chao. La idea de esta ley es que si algún productor o director necesita un actor natural porque en sus películas o en su serie lo necesita, va a tener el cubrimiento de esta ley. Lo va a cubrir mientras ejerza como actor. Entonces queremos es abarcar a, a todo este gremio que, que siempre ha estado protegido, a los actores de teatro, a los actores de cine, a, a esos actores que la gente ve en sus restaurantes y que los divierte en las tardes o en las noches, a ellos también eh, queremos que, que la ley los proteja. Hubo una polémica con los productores, con los cinematografistas, en fin, con los empresarios uh -huh. eh, en torno a la ley del actor. Y se decía precisamente que la, el no apelar a recursos naturales era frustrante para la creatividad. Eh, ¿Ya se han conciliado esas, esas dos posiciones? Sí, hemos tenido la posibilidad de hablar con gente del cine. Que fueron los primeros que se sintieron atacados con nuestra ley. Eh, eh, el, eh, a, había una forma de interpretarla que ellos la tomaron, y es que nosotros íbamos a exigir que solo actores profesionales podían trabajar con ellos, eh, que nosotros teníamos que tener un comité, como ellos decían que era como, como en la Inquisición: un comité de actores, y nosotros decíamos quién es actor y quién no, y nunca esa fue la idea. Lo que te acabo de decir era la idea de fondo, todo lo contrario. Y lo que nosotros siempre hemos querido, y, y ya lo sabe la gente del cine, es fortalecer la industria. Eh, porque, pues si somos claros, en Colombia el cine no es una industria todavía. ¿Por qué? Las películas colombianas duran una semana en cartelera, dos semanas en cartelera, les dan 45 salas. La idea con esta ley también es que si nosotros tenemos actores profesionales, la gente empieza a reconocer y a querer a sus actores profesionales y eso genera también un reconocimiento del que hablábamos al principio, del que hablabas al principio y eso realmente genera industria. Obviamente jamás nos vamos a meter en las decisiones creativas de los directores. Por eso, repito, si un director quiere trabajar con sus actores naturales, maravilloso, lo puede hacer. Pero estos actores naturales van a estar protegidos por la ley, no van a ser desamparados y, y por el mal término, actores naturales que no son profesionales, van a tener jornadas que no son o tratos que no, que no deberían tener. En Italia, por ejemplo, los actores naturales se utilizaron en el eh, neorealismo italiano, Ajá. que es, marca toda una época en el cine europeo. Sí, no, y aquí, y aquí han funcionado muy bien en las historias, lo que pasa es que esta es una versión personal y, y, y lo saco desde, no, no, no estoy hablando en este momento desde, desde el sindicato como secretario de comunicaciones, sino que eh, me parece un riesgo decir que solo las películas con actores naturales son reconocidas en Colombia, eso sería olvidarnos de Francisco Norden, con, con águilas no cazan, eh, con perdón, con cóndores no entierran todos los días. Olvidarnos de Sergio Cabrera, olvidarnos de películas maravillosas que han tenido actores profesionales y que han, le dan la, la vuelta al mundo y que, han, y que ha sido un cine colombiano reconocido. Repito, las, las nuevas generaciones de cineastas han trabajado con muchos actores naturales y les ha funcionado muy bien. Y bienvenido sea desde que crezca la industria maravilloso. Pero nosotros, los actores que, que, que somos formados, que llevamos muchos años en esta lucha, sí queremos ser reconocidos y, y que nos tengan también en, en cuenta a la hora de, 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 de ser parte de la industria porque lo que menos queremos, y esto que, tiene que quedar clarísimo y lo hemos dicho desde el principio, nosotros no queremos frenar absolutamente nada, no queremos parar la industria de la televisión, todo lo contrario, en esta crisis tan grande de la televisión y las comunicaciones, queremos ser un eslabón importante donde podamos aportar en el cine, en el teatro, en las nuevas redes sociales, en YouTube y en todas estas cosas que están pasando. Entonces, esto es un trabajo conjunto porque si no nos vamos a fundir. Si se funden los productores, nosotros nos quedamos sin trabajo. Otro reparo de esos productores a la ley del cine era la de que eh, ustedes exigían, los actores, que el 90% de los actores fueran colombianos. Uh -huh. Eso implicaría un freno uh -huh. frente a las coproducciones, por ejemplo. Claro, no. Eso es un tema que, que entró en la conciliación de la ley. Eh, cuando, cuando la ley pasó a la Cámara Séptima. Eh, a la Comisión Séptima. A la Comisión Séptima, perdón. Lo primero que nos dijeron es: esta ley pasaría si concilian ese, ese punto, porque realmente era un, te, un tema de construcción de las frases y de las palabras equivocadas. Entonces, al entenderlo, se, se entendía así, que si no era un 90%, nosotros lo que estábamos buscando era una cuota, ¿cierto? De, 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 de ese 90% también estábamos hablando que fuera equipo colombiano, técnicos colombianos, o sea, que entrara todo el mundo, no simplemente los actores. Nosotros conciliamos con eh, la Comisión Nacional de Televisión, estuvo el Ministerio de Trabajo en las, en las eh, negociaciones, los canales, y llegamos a aclarar esos puntos y ya están, ya están eh, conciliados y ya estamos para segundo debate. La ley del actor, un tema de actualidad que se discute aquí en el Congreso de la República con uno de nuestros más reconocidos actores, Julián Román. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional es salvar vidas en el mar. Con interés y valor efectuamos rescates en alta mar. Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional, protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo en Congreso y Sociedad con Julián Román, el actor. Vamos a hablar del actor. ¿Cómo asume usted, cómo siente el oficio, la profesión del actor? Pues yo tengo la fortuna de tener un papá que me, me, me enseñó a, a respetar esto como una profesión. Por ende, desde chiquitico lo, lo, lo siento así, como una profesión, no como un hobby, que es un poco lo que de pronto la gente en su imaginario siente. Actuar es un hobby, cantar es un hobby, pintar es un hobby, y resulta... Que, que, que la actuación es un estilo de vida, es una forma de vivir, de sentir, de ver el mundo. Entonces, eh, para mí prácticamente es todo. Yo yo he tratado, traté de estudiar comunicación social y no me gustó, eh, traté de estudiar filosofía, no tuve el tiempo porque ya estaba trabajando en televisión, eh, traté de abrir negocio de restaurante y de todo, y todo me llevaba siempre a la actuación, a la actuación, y a los 30 años dije, no, esto, esto ya esto es mi vida y mi vocación, yo tengo que... Defenderla y quererla como lo que es. ¿Cuándo fue su primera actuación y cuántos años ya en la actuación? Bueno, la primera, que no me acuerdo porque mi papá me prestó cuando yo tenía seis meses de edad, entonces eso era una forma para de debutar, de seis meses en una novela que se llamaba Recordarás mi nombre, y ya, ya, y ya, conscientemente, eh, si no estoy mal, fue un dialogando, cuando existía dialogando con Promec Televisión, que eran unitarios del mediodía. Y ahí entré a la, a, a la escuela del distrito a estudiar teatro. Y a los cuatro o cinco años ya estaba empezando a hacer funciones de teatro y ya arrancó toda esta locura de la actuación. El teatro ha sido otra de sus grandes pasiones. Uh -huh. Lo vi en alguna actuación corriendo por el escenario desnudo. <laughs> sí, sí, sí. sí. De, 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 de esas obras bonitas que llegaron a mi vida por todo, por Gabriel García Márquez, Crónica de, muerte", de una Muerte Anunciada, siento que es de las obras más eh, representativas que me ha tocado en mi vida. Por el personaje y por lo que significa la obra. Eh, Crónica de una muerte anunciada es un poco lo que pasa en este país y en el mundo, que todo el mundo sabe a quién van a matar, pero nadie dice nada, y cuando lo matan todo el mundo se queja o se lava las manos. Sí. Entonces era un, era, era, un, era un mensaje, o es un mensaje muy fuerte, que tuvimos la oportunidad de llevarlo por todo el mundo, eh, más allá del desnudo, que era durísimo y. Y, y, y sufría, los, el primer mes fue terrible porque aparte de no era un desnudo, de que él está en una esquina desnudo, sino tenía que salir corriendo. Entonces, esto, esto era una locura. Entonces, como que superar mis penas y mis miedos de mi físico también fue muy, muy interesante. Y, y, y trabajar con Jorge Alitriana y bajo la producción de Fanny Mikel en, en aquel entonces fue, fue maravilloso. Los gestores del Teatro Popular de Bogotá. Teatro Popular de Bogotá, el TPB. Su obra teatral... Más importante, seguramente la crónica de una muerte anunciada. Y en el cine y la televisión, ¿cuáles obras lo, lo marcan y más recuerdo al público? En cine hay una, hay una película que amo profundamente por todo lo que significó para mí y, y creo que para, para todo el elenco, y es eh, Retratos en un mar de mentiras de Carlos Gaviria. Esta es una película que no funcionó, y digo no funcionó en el sentido comercial en Colombia, pero es una película que tiene 40 premios internacionales una película que habla sobre el desplazamiento, eh, pero es contada de una forma muy bonita eh, en el sentido de que es desgarradora, pero pues no es, creo que en la película ves dos cosas con sangre, el resto es, muy, es contada muy bonito, eh, es difícil contar la violencia de Colombia sin irse a, a, a los detalles, Carlos encontró una forma muy bonita de contar la, la película, es la historia de dos primos que regresan a su tierra. Eh, a, a reclamarla porque el gobierno en ese entonces está dando sus tierras, re, re, eh, devolviendo sus tierras y se encuentran con una Colombia que, que uno no conoce en las grandes ciudades, pueblos paramilitares, pueblos guerrilleros, donde la ley es del paramilitar y la ley es del, del guerrillero y no entra ni policía, ni ejército, ni jueces, ni nadie. Entonces esa realidad eh, en estos dos personajes eh, es muy interesante porque esta película los héroes son las víctimas. Eh, por, por lo general, en estas historias y lo que ha pasado en la televisión últimamente, es que los héroes son los villanos, los héroes son los, los que cuentan la historia, son los malos, que es una forma interesante también de contar la historia. Pero en esta película, los héroes son las víctimas y generan un, un dolor muy fuerte. Y, y siempre que la proyectábamos en cualquier país, terminaba la película y la gente se quedaba en un silencio y todos decíamos, no les gustó. Y después nos decían, es que no sabíamos si aplaudir o quedarnos callados por respeto a lo que acabamos de ver. Eh, esa película por ese lado. Y en televisión, pues hay muchas cosas muy bonitas que recuerdo. Baby. Los Reyes es una, una novela maravillosa sí. donde nos divertimos muchísimo, muchísimo. Ahorita la están repitiendo otra vez, y es una locura. Esa faceta de comediante, hasta ese momento no se le conocía. No, yo, yo había hecho una comedia que se llamaba El hijo de nadie hacía muchos años. Mm, le fue muy bien, pero, pero no, no, como que nunca pude explorar a fondo la comedia. Me daba mucho miedo, la comedia me parece que es lo más difícil. Y cuando llegan los reyes era una locura porque más allá de la comedia era una farsa y hacía muchos años no se hacía farsa en televisión. Eh, desde los pelos amarillos y las cantadas de reggaetón y todas estas locuras. Y, y la novela se volvió un reflejo muy bonito de una sociedad eh, colombiana que aspira a muchas cosas, pero realmente su base, sus bases son muy importantes. Entonces esa premisa yo creo que fue el éxito de los reyes, la gente siempre había, había un reconocimiento con todos los personajes, con la niña, con el Edilberto, con el, el, el Gomelo, siempre había una identificación y la gente agradeció mucho esa novela. Y su consagración internacional llega seguramente con la interpretación de Juan Gabriel, uh -huh. que por cierto fue quien lo escogió a usted para ese papel. Sí, 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 fue, fue Juan Gabriel, fue el, el maestro Juan Gabriel el que decidió. Fue una locura porque, porque pues, en, en México no, no me conocían, o sea, habían visto cosas de mi trabajo, pero pues no, no, no sabían quién era yo exactamente. Se manda al casting, a él le gusta y alguien le dijo que yo era colombiano y él dijo, más allá que no fuera colombiano, era no quiero que sea extranjero, quiero que sea colombiano, eh, mexicano el que haga mi personaje. Tres meses después siguieron buscando, 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 le mostraron otros castings, a no le gustaba nada, le volvieron a llevar el mío y le dijeron, déle una oportunidad. Mire que cuando hicieron Cantinflas, la película, el protagonista es un español, que lo hizo maravilloso, con acento mexicano, increíble. De hecho, se ganó muchos premios ese señor. Entonces dio la luz verde y fue una locura. Eso fue una llamada un martes y el viernes ya estaba en México y 45, exactamente, 45 días después ya estaba grabando después de pruebas de maquillaje, vestuario, ensayos, una locura y, y, y estuve allá ocho meses grabando la vida del Divo. ¿Cómo vivió al interior esa experiencia? ¿Sus colegas mexicanos cómo recibieron a un actor que llega a interpretar un, todo un ícono de, pues, de eh, la era, canción y de la música? Era un poco difícil, allá, allá es una industria muy fuerte y muy establecida y la industria vela por los suyos, que es muy importante. En los sindicatos también. Y, el, y, y la ANDA es un sindicato muy importante de actores, que es como nosotros, pero ellos llevan 50 años eh, sindicalizados. Eh, cuando yo llego el primer día de grabación mío, era muy rudo porque el equipo técnico, nadie me hablaba, <laughs> todo el mundo serio, y yo sufriendo, sufriendo. Y aparte mi primera escena era complicadísima porque era el playback de, de, hasta, de la canción hasta que te conocí en un bar. Eh, el elenco desde el principio se portó muy bien. Pero si, si existía esta famosa, vamos a ver qué trae el colombiano. Este, este man que trae. Eh, hago mi primera cena, perfecto, y viene la cena larguísima de Juan Gabriel cantando con, con una cena con su hermana. Hacemos la cena tres veces y cuando termino se me acerca el foquista de la cámara uno, me da un abrazo y me dice, no mames, me dejaste la boca callada, bienvenido a México. Y de ahí en adelante fue una experiencia maravillosa. Ese día la pasé, no quiero decir mal, fue muy estresante. Tan, tan estresante fue que me dio una gripa así terrible y duré ocho días incapacitado del estrés que tuve todo el día. Me acuerdo que me, me, me sudaban las manos. Fue, fue terrible. Por las responsabilidades, que es un personaje, si aquí es importante, en México era una cosa o es una cosa impresionante. No, lo divo. que significa, el divo, el ídolo, lo que significa no solo para la música y la cultura, sino lo que significa su, su, su condición sexual y lo que hizo en un país tan machista que todo el mundo lo quisiera. Un diálogo apasionante con Román, el hijo de Edgardo. No, no, no puedo evitar recordar el nombre de tu padre, Julián. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos. En Colombia ser actor es bastante diferente de lo que todos imaginan. El escenario en el que jugamos los actores a diario suele ser uno de interminables jornadas laborales, difíciles condiciones de trabajo remuneraciones desiguales, exclusión en el recaudo de regalías, escasez en la oferta académica y falta de acceso al sistema de salud y pensión. Todo ello en el marco de una creciente y cada vez más reconocida industria a nivel mundial. El problema es que al no ser considerado una profesión por el Estado, el oficio del actor no tiene un marco legal apropiado que lo rija teniendo en cuenta sus extraordinarias condiciones. En búsqueda de la dignificación de nuestro oficio y la solución de estos problemas, presentamos frente al Congreso, a través de la Asociación Colombiana de Actores, la Ley del Actor. Este proyecto de ley tiene tres grandes objetivos. Profesionalizar nuestra labor. Con esto buscamos ampliar nuestras oportunidades a nivel académico. Promover la presencia de actores profesionales en las producciones nacionales. Y fomentar la investigación en las artes escénicas para contribuir al fortalecimiento de nuestra industria ofreciendo al país actores y actrices mejor preparados y con más experiencia. Regular las condiciones laborales. Pretendemos crear una norma que proteja las garantías mínimas en seguridad social. Favorezca el bienestar en el lugar de trabajo. Honre la intermitencia de nuestro quehacer. Establezca un máximo de horas laborales. Y respete el derecho legítimo al descanso. Además, esta norma procurará el reconocimiento y la remuneración del tiempo destinado a ensayos, caracterización y actividades preparativas. Proteger los derechos de autor. A través de esta ley también solicitamos que los derechos patrimoniales de autor sean reconocidos a los actores en la venta y reproducción de nuestro trabajo. Si quieres saber más o apoyar la ley del actor, Entra a www.actoresaca.com. De nuevo en Congreso y Sociedad con Julián Román para hablar del cine, de la televisión, del arte, de la profesión de actor. Bueno, y ocho meses después en México, ¿cómo fue la despedida de tus colegas después de semejante éxito con esta serie de Juan Gabriel? Fue, fue muy, muy bonita y muy dolorosa porque... Porque el tema de las despedidas en los personajes a mí me cuesta mucho. Es una cosa muy personal y es que cada vez que yo termino un personaje es como que si terminara una novia. Porque es rarísimo. O sea, pasas de todos los días, te vistes como el personaje, hablas como el personaje, te relacionas y un, de un día a otro se acabó. O sea, ya no lo vuelves a hacer. ¿Te alcanzó a afectar el personaje? No, afortunadamente, afortunadamente <laughs> por ese lado no. Pero sí, sí me afectó en una cosa maravillosa que, que, que escuchaba de sus grabaciones porque tuve la fortuna de escuchar las grabaciones de donde salieron los 13 capítulos, y era una cosa de persistencia real de, de, de él hacia el arte. Eh, uno a veces, por ejemplo, en el país que vivimos, a veces yo siento que mi profesión eh, no es valorada y por, y por eso yo tampoco a veces la valoro y digo como, ay, no pasa nada, y resulta que sí, sí pasa. Eh, la actuación sí genera cosas. La actuación sí genera identidad, identidad cultural. La gente, así sea su novela, su película, su obra de teatro, genera una identidad cultural. Y, y, y Juan Gabriel hablaba mucho de eso y eso me, me quedó muy pegado en el, en el corazón y, y me dio unas, unas fuerzas nuevas de, de mi carrera y como qué bonito lo que estoy haciendo, no me equivoqué y seguiré luchando por, por esa identidad cultural. Y luego viene una consolidación ya en el plano internacional con el personaje que representas. En la vida de Hugo Chávez. Ajá. Sí, viene un cambio drástico. Pasamos, sí. pasamos de la lentejuela y el maquillaje a, a las botas militares sí. Eh, bolivarianas. Sí, muy interesante. Fue un proyecto por el cual me devolví. Yo estaba en México, de hecho me quería quedar en México un tiempo más. Y, y el director Felipe Cano me, me llama y me dice: Quisiera que me castearas para este personaje. Yo vine a Colombia, hice el casting, me devolví, quedé. Y cuando me empezaron a llegar los capítulos, yo tenía mucho miedo de, 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 de qué iban a contar, cómo lo iban a contar y por qué. Y los capítulos están muy bien contados en el sentido que es eh, la figura de Hugo Chávez y cinco perso personajes que lo rodean. Y esos cinco personajes tienen una apreciación de él diferente: el que lo ama, el que lo considera Bolívar o May Santa, el que lo ve como un oportunista, el que lo ve como un loco. Entonces, eso genera que el público se pueda identificar con la versión que quiera escuchar, no con la que se le quiere imponer. Pero no es esa la versión que estamos viendo en Colombia. Eh, es que aquí, aquí pasó algo muy raro y es que la, la serie tuvo, tuvo una edición. O sea, el, el canal tiene todo el derecho de, de editar su, su producto como quiera, pero esa edición sí generó que la gente se confundiera. ¿En qué sentido? A, a, al editarla se perdían unos tiempos en, en es, espaciales en la serie, entonces. Si, la, si no la veías el martes y la veías el jueves ya no la ibas a entender. Entonces la gente pues obviamente no, nunca la entendió. En la versión de TNT es, está completa, está como se grabó y está como, como se editó. Y es una versión muy interesante que, que, que la gente es, la, la agradece mucho. En las redes sociales eh, sentimos mucho el, el, el agradecimiento, pero es, es muy raro. La gente de Venezuela lo agradece, pero eh, yo odio esa época de mi vida. Muchas gracias por contar esto porque la gente también tiene que saber que ni todo es bueno ni que todo es malo, y que lo que siempre se ha demostrado: cuando alguien se, se quiere quedar en el poder de por vida, eh, viene un rayo mental y de ahí en adelante se lleva un pueblo por delante. ¿Viene una segunda temporada para Juan Gabriel? Existe la posibilidad a final de año, existe la posibilidad de, de, de la serie de Juan Gabriel. Eh, quedaron muchas cosas por contar. Eh, no es nada fijo todavía, no, no he recibido ni, ninguna confirmación, pero sé que existen la, la, las ganas de la productora eh, eh, que, que decidió hacerla, que quiere, que quiere volver a hacerla. Julián Román está haciendo una pausa en su actividad actoral para dedicarse de lleno a esta lucha uh -huh. por sus colegas, por sus compañeros de actuación. Cuéntenos qué viene en esta, en esta tarea. Pues esta tarea es, es, es larga y, y compleja en el sentido de socializar nuestra ley, sobre todo la ley tiene muchos demonios eh, ganados eh, por mucha mala información, eh, porque la, la información que rueda es que nosotros somos actores millonarios y que nos ganamos 80 millones de pesos mensuales durante años, eh, y, y tenemos eh, propiedades en las Bahamas y vivimos en Miami, no. Eh, la realidad del actor en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo cada vez es más difícil y más precaria. Eh, precisamente por, porque no, son, no somos protegidos. Entonces, ¿qué viene? Eh, viene la, la tercera, que es la Cámara, que ahí también tenemos que, que volver a socializar la ley y hablar con, con las personas que están enfrente de eso, eh, y sobre todo hacerle llegar a la gente la, 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 la verdadera intención de nosotros como, como actores y como formadores culturales el eh, por qué necesitamos esta ley eh, nosotros no estamos eh, esta ley no nos la inventamos hace 15 días esta ley lleva dos años nosotros llevamos dos años sacándola adelante pasó el primer debate conciliaciones canales a gente del cine la gente del teatro miles de reuniones y ya estamos en dos pasos cruciales y fundamentales y en eso estoy con mi energía estoy muy contento estoy muy feliz estoy, estoy haciendo algo que que mi padre trató de hacer hace mucho tiempo y, y no tuvo la, la, la suerte de, de poder continuarlo. Y, y poder hablar con él por las noches y contarle en qué vamos es muy gratificante y, y escucharlo tan tranquilo y decir, por fin, qué bueno ya tener una, una ley que nos proteja, me, lo, lo deja él tranquilo y a mí me pone muy feliz. Está desempeñando un rol, un papel desconocido. Sí, secretario de comunicaciones del sindicato. Yo, yo, todo este lenguaje es nuevo para mí, el lenguaje sindical. Partiendo del hecho que en Colombia decir sindicales eh, está satanizado y ya de una te mandan a la izquierda y somos los que tiramos piedra, y, y, y estamos haciendo un trabajo muy bonito con, con el sindicato, que es todo lo contrario. Es sobre todo decirle a, a, a la gente que, que, que son nuestros eh, empleadores, nosotros queremos todo lo contrario. A nosotros jamás se nos ha pasado por la cabeza hacer un paro, hacer un bloqueo, parar una grabación. Han sido. Meses maravillosos de conciliaciones, problemas en una grabación y poder hablar con el canal en una mesa, sentarse, llegar a los acuerdos que hicimos con ellos. Ha sido maravilloso. Después de, por primera vez en 50 años, tenemos acuerdos mínimos de trabajo con Caracol y RCN: de horarios, de sitios de trabajo, de alimentación. Eso es lo que se ha logrado con el sindicato y todo en buena onda, como debe ser. Habladito. Julián Román, el sindicato de actores, la ley del actor, estuvieron aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por tu presencia. Muchas Julián. gracias por la invitación y espero volver ya con la ley firmada. Y a ustedes <laughs> amables televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.